¿Qué pasa, compitruenos? Continuamos con los leaks y las filtraciones. Tenemos hoy unas cuantas más. Como bien sabéis, los leaks van cayendo a cuentagotas y hoy tenemos muy variados. La verdad es que es bastante interesante. Vais a flipar. Así que, sin más dilación, vamos a darle caña. Comenzamos con una noticia. Tranquilos, esto no es spoiler, no es ninguna filtración. Parece ser que Pokémon Stadium y Pokémon Stadium 2 se confirman para el pack de expansión del Nintendo Switch Online. Es decir, el online caro, básicamente. Podremos jugar a Stadium y Stadium 2, pero estos Pokémon no serán compatibles con Home, estos juegos no lo serán, por tanto, no vas a poder hacer nada con ellos. Vas a poder disfrutar de los juegos, como en la Nintendo 64 en su día, pero hasta aquí, no vas a poder traspasar esos Pokémon al Home y ni a otros juegos, ni tampoco de otros juegos a este, ¿vale? Así que olvidaros. Malas noticias por parte de esta decisión, o sea, ya que nos has dado compatibilidad, me cago en San Pito Pato, déjanos poder transferir los Pokémon. No entiendo nada, sinceramente. Vamos ya ahora sí con los leaks y las filtraciones. Tenemos la primera y es que nos dice Riddler que todos los miembros de la liga tienen este icono. Yo entiendo que este icono representa a los campeones realmente, a los verdaderos, los que tienen el rango de campeón, o se refiere a todos los de la liga, rollo, simplemente los Elite Four y el campeón, y ella por ser la presidenta, ¿no? No lo sé, lo veremos cuando llegue el juego, pero también nos dice que hay un nuevo Pokémon en su equipo que ya se reveló o se liqueó con imágenes. Claro, luego nos dice que es de tipo veneno, entonces aquí podemos pensar. O ya se ha revelado, podría ser Grafaillai, o si se liqueó con imágenes, entonces tiene que ser este de aquí, que dijimos que era veneno roca y que era como una especie de flor de sal o flor de cristal. Pues bueno, pues no se sabe qué Pokémon es este todavía, pero yo apostaría a que esta chica va a tener este Pokémon, porque las tonalidades y los colores coinciden mucho con este amarillo, morado y todo así. Yo creo que eso me pega bastante, sinceramente. Continuamos y nos dice que, bueno, nos dice, es el momento de adivinar el nombre de la evolución de Girafarig, que nos dice que obviamente es también un palíndromo. Y si recordáis, ya esta información salió hace tiempo y se filtró o se dijo que podría ser este de aquí abajo que estáis leyendo, Farigiraf. Farigiraf sería como el opuesto a Girafarig. Y bueno, pues la verdad es que es la única opción así normal que he leído en los comentarios que tiene algún tipo de sentido. Todas las demás, la gente se inventa unas cosas de verdad que he flipado. Si queréis, veniros a este tweet y leéis las respuestas, porque hay gente que está muy loca, sinceramente. Dejadme en los comentarios si tenéis alguna propuesta a vosotros, pero yo creo que Farigiraf es viable. No es muy buen nombre, yo creo, pero es viable. Seguimos y vamos ahora con nuestro amigo Impanda Baby, que parece ser que tiene algún contacto con el filtrador Kaká, ¿vale? Ya sabéis que ese filtrador va sacando la información por muchos medios diferentes, obviamente no quiere ser detectado, y parece ser que este chico tiene mucha información. Y entre ella nos muestra esto de aquí. Parece ser que va a haber entre 21 y 40 nuevas habilidades. Aquí nos confirma que va a haber más de 25, ¿ok? Y nos dice que hay entre 46 y 65 nuevos movimientos. Y nos dice al final que más de 50 seguro. Compañeros, esto es una locura. O sea, más de 25 habilidades ya me parecen muchas habilidades. Pero más de 50 movimientos. Los movimientos cambian el meta por completo. Por supuesto también las habilidades. Pero bueno, al final las habilidades, como suelen pertenecer a Pokémon y no las puedes estar cambiando, pues digamos que son menos determinantes según qué Pokémon. Pero 50, más de 50 movimientos, es una locura. Estoy deseando ver algún tipo de filtración de nuevos movimientos o habilidades ya seria. O sea, información de verdad, filtrada. Porque tenemos muchos Pokémon y muchas cosas, pero no tenemos información de estos movimientos ni de estas habilidades. Sinceramente, me apetece. Además, este chico ha sacado un mapa, os lo voy a enseñar en pequeñito, donde muestra toda la localización, ya no solo de las bases del Team Star, que las vimos en el vídeo anterior, sino todos los gimnasios, todos los titanes y todo bien clavadito. Fijaos, arriba estaría el Team Star de Hada, esto ya lo vimos, el de Siniestro, vale, esto ya lo vimos, y aquí están los gimnasios. Bueno, el de Psíquico está aquí arriba, que no lo estáis viendo, el de Hielo, el de Normal, el de Agua, por aquí Fantasma, Bicho, por aquí Eléctrico
Y estoy tapando nada, lo de Team Star. O sea, realmente ya tenemos todos, parece ser. Y me sorprende especialmente que en la ciudad principal no hay gimnasio. Es decir, la ciudad más tocha y principal local no tiene gimnasio. Esto es una locura, me parece más que sorprendente, teniendo en cuenta que en todas las ciudades suele haber un gimnasio, ¿no? Es que es la ciudad principal, me cago en San Pito Pato. Pero bueno, veremos si al final esto es así o no, porque como siempre, las filtraciones nunca las toméis como el 100% verdad hasta que no estén confirmadas. De momento son muy fiables, pero todo quedará por ver, hermanos. Continuamos y este chico nos dice que cuando abres el mapa o la Pokédex, el juego no se pausa. Nos dice que cada centro Pokémon en el mapa va a ser un punto de teletransporte. Ojito, el vuelo no sé si va a tener buena influencia o no, pero tienes teletransporte. Un poco como Leyendas Arceus, al fin y al cabo, que lo que era la curación y el cambio de objetos y todo eso, y el PC era el punto de teletransporte, pero luego podías ir volando a todas las zonas del mapa. Yo creo que tiene sentido. Y luego puedes tomar fotos y selfies en cualquier lado al estilo del Pokémon Snap, ¿vale? O sea, lo cual, pues, me mola, no está mal. Esto es algo que no sé si usaré mucho, yo nunca he usado estas cosas, pero bueno, no sé vosotros. Espero que os mole. También nos confirma que vuelve el sistema de, digamos, de estaciones, pero ojo porque yo tengo la teoría de que este sistema no va a afectar a toda la región en conjunto, que es como lo hacía en Pokémon en quinta generación, básicamente. La teoría es que yo creo que va a afectar por zonas, ¿vale? Es decir, va a haber zonas donde sea invierno, que sean las zonas nevadas, zonas donde sea más otoño y zonas pues que sea más veraniega, más de playeo. Esa es mi teoría, que no va a haber como tal estaciones en toda la región, sino un poco por zonas. Pero veremos si al final, por lo que dice este chico, funciona exactamente igual que en la quinta generación. No lo sé, no está confirmado y como siempre estos son filtraciones. Y lo último es esto de aquí que me parece brutal y es que parece ser que los cuatro sublegendarios van a ser difíciles de encontrar. Por fin vuelve la exploración, vuelve la dificultad en en la búsqueda de algún Pokémon. Me cago en San Pito Pato. ¿Cuánto hace que los legendarios no cuesta encontrarlos? Que casi te los encuentras y te los regalan. Es que es así. Pokémon lleva mucho tiempo haciendo eso y no me mola. Y parece ser que, bueno, las condiciones para encontrarlos son estrictas y se pueden conseguir antes del final del juego. Es decir, posiblemente puedas ir a la Liga Pokémon con los sublegendarios o al menos al campeón, no sé, no sé, veremos, no sé si podrás con ellos o no, pero la verdad que me molaría. Como siempre, ya están aquí los tipos que estos ya se habían confirmado hace tiempo. Y nada más, compañeros, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya molado. Reventad el botón de like como si no hubiera un mañana y suscribiros, que es gratis. Me cago en San Pito Pato, que más del 80% de la gente que me ve no se suscribe y no sé por qué. Y nada más, compañeros, nos vemos. Chao, chao.